El nuevo Congreso estadounidense ya rindió juramento a sus nuevos cargos y se preparan para la llegada del presidente electo Donald Trump. Una vez que Trump tome juramento el 20 de enero y después de que los nuevos senadores sean juramentados por el vicepresidente Joe Biden, mientras que los miembros de la Cámara por el presidente Paul Ryan, los republicanos ocuparán la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso por primera vez desde 2007. Los republicanos tendrán una ventaja de 52-48 en el Senado y una fuerte mayoría con 241 frente a 194 en la Cámara. Y dado que la mayoría de las leyes necesitan 60 votos en el Senado, todavía tienen que reunir apoyo bipartidista para cumplir con las principales tareas políticas, tales como reformar el sistema de inmigración, aprobar proyectos de ley de gastos, elevar el límite de endeudamiento federal y derogar y reemplazar todo el paquete Obamacare. El 87% de los republicanos de la Cámara son hombres blancos, que solo representan el 41% de los demócratas de la Cámara. En contraste, la composición de los demócratas en ambas cámaras es mucho más racialmente diversa. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.